¿Exigirías la renuncia de los titulares del IMSS? Por supuesto, la renuncia y la cárcel, por supuesto. Pues mi mamá acaba de fallecer hoy en la mañana, allá la llevan. Nosotros ya sabíamos que ella iba a fallecer, todos sabíamos ya. Sin embargo, lo único que esperábamos es que se fuera de la mejor manera posible, sin sufrir tanto. Yo entiendo la situación en la que se encuentran los hospitales, que se encuentran los médicos, que atienden a todos los enfermos. Pero nuevamente es un llamado a las autoridades administrativas, no al personal operativo. Porque ellos son los encargados de gestionar los recursos, son los encargados de asignar los presupuestos para que los familiares de cada uno de nosotros, sea en el IMSS, sea en el sector salud, sea en el ISSSTE, reciban una atención digna, reciban una atención oportuna. Si hago esta declaración, quiero que quede bien claro, no es para hacer un circo. Yo hago esta declaración para que quede un antecedente, para que la gente sepa lo que se atiene, para que la gente se empodere, para que la gente sepa luchar por lo que le toca y que nunca se den por vencidos. Es lo único. A ella le programaron una cirugía para tratar de explorar y de extraer la mayor cantidad posible de su enfermedad. Sin embargo, pues ya no fue posible. Ella tenía cáncer en la matriz. La abrieron, la cerraron porque no había factibilidad de extraer el tumor. Después tuvo recuperación en casa y empezó quimioterapias particulares. ¿Por qué? Porque aquí solamente había una oncóloga, que por cierto es una pésima doctora. Trata de una manera espantosa a los familiares, a los pacientes. Entendemos que tiene mucho trabajo, pero no justifica su falta de humanismo. ¿Qué doctora es? La doctora Olimpia Tostado. Es la única oncóloga médica que tiene el Hospital General de Zona número 11. Hace unos días nosotros hicimos unas notas acerca de esta doctora. Sin embargo, pues en vez de que la gente la defendiera, la empezaron a atacar con conocimiento de causa, porque es una pésima doctora. Sí te atendió la delegada de la zona norte, sí bueno. Te atendieron los directores del hospital, sí hubo esa atención o ya no bueno. Hicieron nada. Hubo atención no por el hecho de la manifestación, hubo atención porque yo fui a hacer otro show allá adentro, a gritar, a ver a quién me atendía, casi lo saco de los pelos para que me vinieran a atender. Sin embargo, el enfermero que contratamos y la doctora que la estaba atendiendo desde ayer, ya en la tarde, fueron muy sinceros con nosotros, pues que la situación médica de mamá pues ya estaba muy mal, y pues que prácticamente ya era cuestión de horas para que ella falleciera. Ya después, pues yo me imagino que ya no querían más show mediático, pues realmente ya nos dejaban entrar y salir sin ningún inconveniente. Pero pues no creo que haya sido por su lado humano, sino por que no se hiciera más escándalo. ¿Qué tiempo estuvo bajo tratamiento tu mamá? ¿Cuándo inició el tratamiento? ¿El tratamiento oncológico completo o de apenas? Desde el inicio, estuvo... desde agosto empezó con su diagnóstico. Del año pasado. Aquí tuvo conocimiento del IMSS en septiembre. Y a partir de ahí pasamos todo este calvario. ¿7 meses? 7 meses.